¿Cómo se diría en chino? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación de la Cartografía de Cultura y Diversidad Étnico-Racial. Y ante todo, la gratitud por ser fieles a la programación, por haber estado ayer en la programación nocturna y hoy esta mañana, que no es nada fácil. Hemos empezado con una de las definiciones del glosario de RUN en torno al concepto de cuerpo migrante, que bueno, habéis visto algunas píldoras que han salido a lo largo de estos días antes de las presentaciones, y en el otro escenario, aunque no os dejamos mucho espacio para el descanso, tenéis todo el bucle del glosario si queréis ver el resto de definiciones visuales al margen de las que tenéis ya en el programa. Pues como decía, bienvenidos aquí a esta mesa de presentación de una cartografía que está todavía en proceso, y en esta mesa de alguna manera vamos a compartir casi en directo pues el estado en el que está este encargo que hicimos hace muy poquitas semanas, al que le hemos dado poquito tiempo, con todos vosotros. Este es un proyecto impulsado desde Cultura y Ciudadanía, pero para ello hemos llamado a la puerta de Conciencia Afro, que es que la institución que está con nosotros coordinando este proceso. Tenemos con nosotros a Jason García, que, bueno, que muchos ya lo conocéis, que Espacio Afro se presentó en una de las mesas del miércoles, y Jason pues, es coordinador de Conciencia Afro y director del espacio que han abierto hace poco en Madrid. Tenemos también a Abdiel Segarra con nosotros, que él es gestor cultural independiente, también lo habéis visto en el espacio expositivo con la revista Sin Norte, y aquí también viene como investigador de la mano de Conciencia Afro, ya que son, como digo, ellos los que luego nos van a explicar un poco la metodología que se ha llevado a cabo. Además, cuando planteamos este encargo a Conciencia Afro, lo que queríamos era construir un equipo de trabajo plural que nos ayudase a llegar a otras comunidades que veíamos a la hora de conformar la programación de este encuentro que se nos estaban quedando fuera de nuestro foco. Y aquí tenemos con nosotros a Dagmar Olivar, que también pudisteis conocerla y conocer su proyecto tanto en el espacio expositivo como en la mesa del miércoles. Dagmar pues lleva muchos años trabajando en las cartografías, con una amplia experiencia en Madrid, con esa cartografía de agentes culturales, artísticos en la Comunidad de Madrid, y ahora también desde Almería trabajando pues eso, fuera de los grandes focos culturales como son Madrid y Barcelona. Tenemos también a Shira Ushiao, gestora cultural polifacética. También habéis conocido el proyecto de Memorias Migrantes, que tiene similitudes con las cartografías, y también habéis podido disfrutar o al menos quedarnos congelados con Vamos al Chino, con esa obra que pudimos ver el miércoles. Y aunque no están aquí físicamente, contamos con otros dos colaboradores. Uno es Helios Garcés, que no ha podido acompañarnos. Helios es periodista, es escritor, colabora con esos medios. Él también es autor del glosario. Tenéis varias de las definiciones que ha podido elaborar Helios en el programa. Y por último, con Fátima Tahiri, que lamentablemente no puede estar hoy aquí con nosotros físicamente, pero que está conectada online. Y Fátima es investigadora, especialista en historia del Islam en España y en la lucha contra la islamofobia, el islamismo feminista, etc. Y ella, bueno, pues la tenemos ahora aquí en pantalla. Un saludo, Fátima, que espero que nos puedas ver y escuchar correctamente. Sí, todo en orden. Bienvenida. Pues antes de darle la palabra a mis compañeros, quería contextualizar un poco el encargo dentro del programa de Cultura y Ciudadanía. Como muchos ya conocéis, Cultura y Ciudadanía, bueno, no os quiero dar la chapa, pero quiero que entendáis un poco desde dónde partimos, ¿no? Cultura y Ciudadanía, la base de este programa es trabajar por promover el acceso y la participación en la cultura. Y una cultura que tiene un sentido muy concreto, un sentido universal, un sentido de participación, de cambio social. Hay una intencionalidad, ¿no?, con este programa cultural, como vamos a ver a lo largo, hayáis visto a lo largo de estos días. En el marco de Cultura y Ciudadanía, que llevamos ya 8 años trabajando, yo me he incorporado hace muy poquito al proyecto, pues uno de esas herramientas son los encuentros de Cultura y Ciudadanía como este, es la 8ª edición,
Y en el marco de estas herramientas que se han ido desarrollando hace unos años, se planteó hacer una cartografía digital. La cartografía de cultura y ciudadanía ya existe, es un proyecto que se presentó hace 3 años y lo que se trataba era de crear un mapa de agentes que habían pasado por el propio encuentro, ¿no? De alguna manera queríamos darle continuidad a este espacio físico, estos 3 días de encuentro donde podemos debatir, colaborar, pues que esa red de agentes que ha sido fundamental y es fundamental para la construcción del programa, que tuviese un espacio también de visibilidad. Esta cartografía, como os digo, empezó en 2009, pero se ceñía solo a los proyectos que habían pasado por el programa. Todos los proyectos que habéis estado aquí en el espacio expositivo, en las mesas, pasarán a formar parte de esa cartografía. Hace ya también unos años, hace 5 años, fruto de un encuentro, que precisamente un encuentro de cultura y ciudadanía que trataba sobre la cultura en el territorio, surgió con mucha fuerza esa idea de articular también un sector cultural que estaba fuera de los grandes ámbitos urbanos. Ahí es cuando nace el programa Cultura y Ruralidades, con un foro propio que emula de alguna manera este formato de encuentro y que genera también sus propias dinámicas. Y aquí es cuando surge una segunda cartografía, que es la cartografía de Cultura y Ruralidades, que ya no solo servía de archivo de proyectos de aquellos que habían pasado por nuestro foro, sino que era un mapeo inicial y era un automapeo de proyectos a los que invitábamos a que se sumasen a esa red porque entendíamos que podía tener un valor. La manera en la que entendemos las cartografías, os podéis preguntar, ¿por qué una cartografía? ¿Para qué? ¿No? ¿Es algo para el sector? ¿Es para la institución? ¿Quién capitaliza toda esa información? Bueno, pues aquí A, B y C son correctas, ¿no? La idea principal es que la cartografía lo que buscamos es un espacio de crear redes, ¿no? De conocernos, de compartir, de socializar aprendizaje, de buscar una herramienta dentro de nuestras posibilidades, que siempre son limitadas, para contribuir a que estos espacios que se generan aquí tengan una continuidad. También tiene una intencionalidad de difusión, de visibilidad, ¿no? De crear ese espacio para que esos proyectos que creemos que los comités que nos han acompañado en la programación del encuentro creen que son relevantes, que tengan un espacio de mayor visibilidad desde una plataforma institucional como es nuestra plataforma dentro del Ministerio de Cultura. También en clave interna es un archivo de investigación porque se genera todo un corpus documental en torno a esas cartografías, en torno a los archivos audiovisuales con todas las ponencias que tenemos aquí que se pueden consultar en la página web. Pero sin duda, y creo que es lo más importante, también tiene una intencionalidad política, ¿no? Lo hemos hablado mucho a lo largo de estos días, ¿no? Que todas las decisiones, todas las líneas programáticas son sesgadas, tienen una intencionalidad. La idea que defendemos desde Cultura y Ciudadanía de la Cultura también tiene ese sesgo, que es inevitable y creo que no lo podemos ocultar. Y de alguna manera estas cartografías pues, están condicionadas, ¿no? Por los agentes que han pasado y han comisariado los encuentros, por las propias criterios que se establecen desde el Programa de Cultura y Ciudadanía. Entonces, ya con esto acabo, la cartografía de Cultura y Ciudadanía existe, la cartografía de Cultura y Ruralidades existe y tenía una finalidad muy específica, que era incidir en la agenda pública en el ámbito de las políticas de lucha contra el reto demográfico y en el intento de colocar la cultura como una herramienta primordial a la hora de pensar esas políticas. Y de alguna manera, esta idea de hacer una cartografía en el marco de este encuentro sobre cultura y diversidad étnico-racial sigue esas premisas. Detectábamos a la hora de pensar este encuentro, por un lado, que nos estábamos quedando fuera de determinados aspectos, y esas fueron las dos principales premisas que le dimos a Conciencia Afro para empezar a trabajar, que eran, hay territorios a los que no estamos llegando. A raíz de la convocatoria de proyectos, veíamos que el eje Madrid-Barcelona, que siempre tiene mucho peso, en esta ocasión era mucho más importante, y creíamos que igual, pues la red con la que colaboramos tal vez no estábamos llegando a esos territorios, y también que determinadas comunidades estaban infrarrepresentadas en nuestra cartografía. No teníamos, y tal vez todavía no tenemos una respuesta de por qué, pero era algo que queríamos indagar. Lo decía esta mañana Hanan, decía, es que soy la única mora que está aquí. Y nos ha pasado que comunidades, la comunidad musulmana, la comunidad árabe, la comunidad filipina, que tienen mucho peso demográfico en nuestra sociedad, no estaban presentes en la cartografía. Entonces, de alguna manera, esas fueron las dos premisas, y ya con esto cedo la palabra a Jason y a Abdiel para que nos comenten un poco el trabajo que han podido desarrollar hasta la fecha. Pues, si pudieras poner la presentación, por favor. Pues nada, primero que todo agradecer esta invitación a Conciencia Afro a realizar este trabajo de cartografía, que para nosotras era muy importante, ¿no? Como institución que de alguna manera poco a poco va ganando espacio en todo el tejido cultural, no simplemente antirracista, sino el tejido cultural, digamos, general.
Nosotras cuando pensamos esta cartografía la pensábamos también en esa idea de hacer incidencia política, porque muchas veces cuando se piensa en programadores, en equipo directivo, cuando se tiene, digamos, una conversación sobre por qué no se programa artista o por qué no se plantea una colaboración con gestores culturales de personas migrantes y racializadas, dicen que no hay, que no existen o que no conocen, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta cartografía también es como para poner sobre la mesa, aquí están todas estas organizaciones, todos estos colectivos que están creando cultura desde hace muchísimo tiempo, como vamos a ver ahora en esta diapositiva, que realmente va a ser como una presentación muy rápida de este proceso que todavía está en progreso. Entonces, si vas pasando, por favor. Bueno, nada, cuando se nos asigna, cuando tenemos la oportunidad de empezar por fin con el proyecto, la primera tarea es desarrollar un formulario que nos permita recoger lo que nos está pidiendo Ciudadanía y Cultura, pero también pensamos en qué otros datos podíamos aprovechar para recoger, aprovechando el contacto y el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a estas comunidades. Reconociendo ante todo que estamos entre Madrid y Cataluña mayormente, y que llegar a estos otros espacios es una demanda de un esfuerzo también adicional, y que igual reconociendo que ese puente es un puente, que se está construyendo, queríamos también pensar que podíamos recoger algunos datos que nos permitieran reconocer mejor también la gestión que se estaban haciendo en estos otros espacios. Entonces, hasta el momento hemos recogido 129 formularios, de entre los cuales sabemos que tenemos que pormenorizar en el ejercicio de análisis para ver quiénes cumplen con la noción de colectividad a la que nos interesa llegar, sin dejar afuera tampoco a las personas que se sintieron apeladas por el formulario, que igual no necesariamente pertenecen a un colectivo, pero que conciben también su trabajo como parte de un abono a una noción de colectividad y que están aportando pues, a ese tejido y a ese tramado. Hay unas cosas interesantes del formulario, y es que nos parecía importante también añadir renglones dentro de las diferentes preguntas que le hicimos y la información que estábamos pidiendo. Entonces, hay cosas como los públicos que van a ver, también dentro del campo de acción, que por lo regular yo creo que está definido por disciplinas artísticas. Nosotros también nos pareció importante añadir el activismo como un espacio de producción cultural y de generación de conocimiento, y otras cosas que tal vez, qué sé yo, como la gastronomía, por ejemplo, que tal vez se consigue más dentro de un ejercicio comercial, de los restaurantes y esas cosas, pero que también nosotros reconocemos que son espacios de fortalecimiento, de encuentro y de producción también de cultura y compartir experiencias. Entonces, sí, ¿no? Y estas 129 colectivas, bueno, tenemos todavía que ver cuáles cumplen con ser colectivas, se recogieron una margen temporal muy pequeño, o sea, ha sido como dos semanas. O sea, realmente de alguna manera, si hubiésemos tenido más tiempo, tendríamos una cartografía con muchísimas más colectivas ahí presentes también. Aquí pensábamos, o cuando hablábamos con Ciudadanía y Cultura, a la hora de pensar esta cartografía, hablábamos de colectiva no en el sentido, digamos, de tener una figura jurídica como asociación, estar en el registro, sino personas que se hayan unido y que hayan pensado en llevar a cabo un proyecto, ¿no? Que también fueran partícipes de esta cartografía. Claro. Que produzcan en colectividad al final, independientemente de cuál sea la forma que adopten para ejercitar esa colectividad. Exacto. Una de las preguntas que planteábamos era el año de fundación de las asociaciones o colectivo. Y vemos, digamos, esta tabla temporal que hemos repartido en estos años, y vemos que precisamente en el margen de 2000 a 2010, que es cuando realmente se produce mucha más llegada de población migrante aquí en España, en el 2010 se llega, digamos, al porcentaje máximo de población migrante aquí en España, que llega a ser el 12,2%, y coincide perfectamente con el número de organizaciones que se fundan durante estos años. Luego la otra parte que también planteamos, y creemos que esta es una de las partes principales, principalmente en la reflexión sobre la recogida de datos, porque en España todavía no se recoge datos por origen étnico-racial. A España, como Estado, se le lleva pidiendo desde hace muchos años la recogida de este tipo de datos. El Estado español o los diferentes gobiernos que han estado en el Estado español han puesto diferentes excusas, desde el hecho de que la Ley de Protección de Datos no le permitía llevar a cabo esta recopilación de datos, hasta la última excusa que han puesto, que es que la recogida de este tipo de datos es en sí discriminatoria. O sea, España como tal no quiere recoger este tipo de datos, pero también es una reflexión comunitaria. O sea, todavía tenemos que
que ver de qué manera se pueden recoger esos datos y principalmente esta parte, ¿no? ¿Cómo nos autoidentificamos? Porque dos de las premisas claras y claves para la recogida de datos son la autoidentificación y el anonimato. Y esta, digamos, pusimos una serie de categorías que de alguna manera consensuamos entre las diferentes investigadoras para que la gente se pusiera allí, pero como veis, hay muchas más categorías que han salido, ¿no? Sí, yo creo que para añadir a lo que estás diciendo, el espacio de otro en varios de los renglones de la investigación fue súper interesante. Yo creo que insistimos también en tenerlo porque también reconocemos un poco pues, los límites de nuestros respectivos lugares de enunciación. Entonces, igual nos interesa también ver cómo la información que nos llega es información situada, ¿sabes? Entonces, que pueda aportar también como puntos de discusión para ser críticos también con el mismo ejercicio de investigación y la metodología que estamos usando, que sabemos que un poco que brota de experiencias académicas, pero las experiencias culturales de todas estas colectivas igual no necesariamente tienen que estar vinculadas a lo académico ni a lo profesional. Entonces, pues, sí, nos parece eso. Bueno, lo que hemos recopilado hasta el momento... un poco pues cumple todavía con las expectativas que teníamos y un poco pues no está divorciado también de las redes a las que nosotros estamos ligados. Entonces el 51% del total de las personas que participaron del formulario todavía pertenece a la Comunidad de Madrid. Entonces el segundo renglón mayoritario es Cataluña, le sigue Andalucía y entonces subsiguientemente País Vasco y las Canarias, Castilla y León, Navarra, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla, Galicia, Extremadura y Región de Murcia. Yo creo que en el proceso también de hacer contactos directos para ver cómo podíamos fortalecer algunas de la representación de las diferentes comunidades autónomas, porque sabíamos que habían ahí más personas, más colectivas, pues ahí fue que yo creo que nos encontramos con resistencias específicas, que igual vamos un poco a abordar eso luego de que acabemos con los datos, pero también queríamos aprovechar para compartir los nombres de las comunidades que quedaron sin representación, a dónde no llegamos. Todavía, ¿sabes? Hay que, yo creo que reflexionar a la hora de que podamos hacer el análisis más calmado de los datos, qué fueron las vías que nos faltaron para llegar a Asturias, a Cantabria, a La Rioja y a las Islas Baleares, porque sabemos que hay gente ahí también. Próxima, por favor. Entonces, bueno, esto también nos parece súper interesante, que es lo que comentaba al principio, que en el campo de acción habíamos decidido también añadir algunos espacios de gestión que no necesariamente están vinculados a lo artístico, pero que nos parecen importantes porque también reconocemos y hemos sido parte o somos parte de organizaciones que trabajan dentro de estos espacios. La producción académica, por supuesto, que es un espacio de producción cultural, el activismo, también sabemos que es un espacio de encuentro, de relacionamiento desde el cual se produce cultura, sabes que además quiere incidir también en la cultura hegemónica de alguna manera. Y bueno, y aquí tenemos un poco como que los que fueron mayoritarios. Si puedes poner la próxima. Entonces, otra vez, el renglón de otros nos fue súper útil, aunque aquí hay partes que sabemos que se pueden un poco como juntar con los renglones mayoritarios. Nos pareció interesante como mucha gente también decidió definir su campo de acción pues, de acuerdo a otros términos. Entonces, eso también nos da información de qué forma debería tomar la investigación a la hora de continuar y de seguir apelando también a otros renglones culturales que tal vez escapan de la profesionalización artística. Próximo. Nada, también preguntamos sobre los públicos, o sea, hacia qué reflexión de públicos había en los propios colectivos y principalmente estos fueron los resultados. O sea, no simplemente, digamos, se ve que hay un público, una mayor representatividad en el público general, sino que hay, digamos, una diversidad de públicos a los cuales responden los propios proyectos culturales. Sí, en esta parte, sabes que nos pareció importante también mantener los renglones de universitarios, porque sabemos que las universidades también son espacios de los que se genera mucho conocimiento, por supuesto, pero también muchas relaciones de producción cultural, pero también la población vulnerabilizada, personas racializadas y todas esas cosas, porque igual nos echa luz sobre los públicos a los que atienden también las asociaciones y agrupaciones a las que hemos podido llegar. Y otra vez, el renglón de otros nos echa también ahí mucha luz sobre tal vez renglones que no contemplamos o que siente la necesidad también de ser específicos sobre los grupos con los que trabajan. Y bueno, como parte del ejercicio aprovechamos y recogimos los conceptos que ha estado utilizando también ya el encuentro para pedirle a las personas que participaran del formulario que escogieran tres de ellos. Entonces, aquí el tamaño de la palabra varía de acuerdo a la cantidad de veces que se repitió de la gente que,
que quiso voluntariamente también rellenar ese renglón que no era obligatorio. Nada, nos parece interesante luego en el análisis pormenorizar también, no solamente en los matices de estos conceptos, pero también en cuáles se podrían añadir, y cómo esos conceptos también operan de forma situada en las diferentes, no solamente en las diferentes comunidades autónomas, pero también en las diferentes comunidades étnico-raciales, y bueno, a pensarlos de forma localizada. Y entonces, uno de los renglones que añadimos que nos parece súper interesante, porque también creemos que puede derivar en investigaciones posteriores, fue la parte de que le pedimos 3 fotografías de actividades recientes que hubieran estado produciendo o con las que hubieran estado vinculadas estas organizaciones, estas colectividades, y además también le pedimos enlaces de video. Lo curioso de las casi 200 imágenes que ahora son parte de un momento de un archivo es que a largo plazo nos pueden ayudar a pensar también en un imaginario gráfico migrante y racializado en España y, por supuesto, en un imaginario fotográfico, ¿sabes? Porque es documentación que las mismas organizaciones producen sobre lo que ellos hacen. Entonces, hay una mirada particular que nos permite también acercarnos desde un lugar específico a la fotografía, a la imagen y al imaginario, pues, migrante en contemporáneo. Bueno, y aquí principalmente queríamos también invitar a las compañeras que principalmente se han encontrado con una serie, digamos, de elementos específicos a la hora de acercarse o hacer partícipe a las propias comunidades. Así que... ¿Qué te están interpelando? Venga, yo. A ver, yo sobre todo me habéis invitado para la parte de los datos. Yo estoy muy concentrado de colectivo asiático, de comunidad china en España. Entonces, si quieres más como vamos así añadiendo también, ¿no? Más claro, dinámico. Claro. Por ejemplo, una cosa es curiosa que encontré durante el proceso. Primero encuentro en general la comunidad china que llevó más o menos casi 10 años trabajando con comunidad china a través de un trabajo de mediación intercultural de diferentes ámbitos social, educativo, artístico, político, de alguna manera. Entonces se nota, pero yo no me he dado cuenta hasta que tú me dijiste, se nota que hay un trabajo detrás de confianza, contacto directo. Eso es muy importante en la hora de que ellos y ellas quieren o permiten mostrar sus datos o quieren participar en esta investigación o cartografía en ese sentido. Como se nota un trabajo continuado, profundo y desde abajo. Eso es muy importante, que siento ellos y ellas realmente conectados y no tuve mucho problema en ese sentido cuando inauguré decir, mira, desde el Ministerio Cultural y Deporte estamos haciendo esto, ¿te parece interesante participar? Etcétera. Y eso es solo como uno de los casos. Y hay otros casos cuando estoy contactando con las asociaciones chinas, pero antiguas, por cuestión de idioma, que ahí también estamos hablando, el lenguaje, idioma, mirando un formulario español, dice, uy, esto ya me echa para atrás. Entonces, uno de los métodos que estoy utilizando es solo cojo los datos obligatorios que tiene que rellenar en formulario y traduzco en chino y ellos solo me pasan sus datos por chat, WeChat, además es una plataforma virtual que utiliza específicamente dentro de comunidad china y Madrid y todo a China. Entonces, también, cuando hablamos de medio, acceso o plataforma específica de trabajar con cada comunidad, creo que esto también sería otro debate. Entonces, esto, ellos me mandan eso, yo necesitaba hacer un trabajo de ayudarles a rellenar el formulario. Pero así recogí bastante datos en ese sentido. Y una cosa más, para la comunidad asiática, en concreto China, tiene doble sentido cuando en la hora de colaborar con institución. Por ejemplo, una parte, cuando es un proyecto, viene de institución, además si es una institución potente, estatal, siente legitimización. Siente, ay, pues es institución, pues hay un certificado, hay ese reconocimiento, voy. Pero hay otros colectivos, también ocurre en el colectivo asiático, pues genera dudas, genera desconfianza. ¿Qué significa que aporto estos datos a...? ¿No? Entonces, yo creo que esto, de momento, te dejo hasta aquí. Sí, es súper importante. Fátima también, ¿no? Si pudieras.
Si pudieran poner a Fátima. No, a Fátima. ¿Se me escucha? Perfecto, sí. Súper. Vale, buenos días a todos. Pues sí, en el proceso hemos tenido unas ciertas dificultades a la hora de recopilar los datos de las diferentes asociaciones de personas musulmanas en este caso, y esto se debe a la naturaleza de las diferentes asociaciones que forman el tejido de la población musulmana en España. Como ya comenté al equipo, la población musulmana es muy plural y muy heterogénea. Entonces era muy complicado crear una red única que definiese lo que es cultura o lo que hacen cuando son personas y idiosincrasias tan diferentes. Y generaciones, sobre todo, tan diferentes. ¿Qué ha pasado a la hora de hacer el listado? Pues que sobre todo las personas más jóvenes, las asociaciones que otros investigadores llaman de cuarta tendencia en cuanto a la población musulmana en España, que son asociaciones de hijos de migrantes y jóvenes musulmanes que crean asociaciones de un tipo más sociocultural, no han tenido ningún problema a la hora de inscribirse al listado, pues no solamente por cuestiones idiomáticas, obvio, sino porque hay un conocimiento de todo, por decirlo así, el entramado institucional con el que han participado de alguna forma en actividades socioculturales, etc. ¿Qué ha pasado con las otras asociaciones que son sobre todo asociaciones de, llamarlo así, primera generación de migrantes, personas que han creado asociaciones que les obligaban crearlas para poder abrir mezquitas y son asociaciones que tienen como objetivo crear un pequeño grupo de culto y que con los años pues han podido ir desarrollando y colaborar con diferentes ayuntamientos, etcétera, dependiendo de la asociación, claro. Pues que hay un cierto recelo, un cierto ámbito de desconfianza, sobre todo por toda la historia que envuelve al asociacionismo musulmán. Ya sabemos que en los últimos días el ambiente está muy crispado por la situación del detenido Mohamed Said Badawi por parte de la Policía Nacional no hace falta contar su historia, pero al optar por la nacionalidad española. Mohamed Said, por ejemplo, pertenece a una asociación de este tipo que ha creado una asociación junto con otro grupo de personas para abrir un lugar de culto y a partir de ahí hacer un trabajo comunitario, social, de activismo también, puertas abiertas de la mezquita, para todos sabemos, algunos se sabe el problema de las mezquitas en Cataluña y el problema de la islamofobia, entonces ha sido una persona muy activa y esto ha sumado más desconfianza a un ambiente que ya estaba desconfiado. Y no sé si me estoy alargando muchísimo. Continúa, Fátima, que tenemos tiempo. Sí, sí. Vale. Como digo, esto se suma a un ambiente de desconfianza que puedo decir que llega a su punto más alto a partir de 2014-2015, cuando el Ministerio de Interior irrumpe en la Comisión Islámica Española, que es donde están todas las el registro de todas las asociaciones islámicas y por tanto de las mezquitas en España, que estaba en ese momento todo llevado por el Ministerio de Justicia debido al derecho de práctica religiosa. Pero en ese momento irrumpe el Ministerio de Interior para organizar la Comisión Islámica, pues para decirlo así, destituyendo al presidente, poniendo otro presidente que ellos
nombran ellos mismos y reorganizando la comisión y los nuevos puntos a tomar sin tener en cuenta lo que quiere la población musulmana o lo que ha estado haciendo. Y junto a eso se suma muchas más polémicas que tienen otro culmen, que es la imposibilidad de abrir un cementerio musulmán en España y además el cierre del cementerio que se está utilizando actualmente en Madrid. Todo esto que hace que cuando tú vas con un listado de las instituciones o por parte de una institución, hay un cierto recelo de para qué se va a utilizar este listado, es que hay personas que no tienen los papeles en regla, es que se van a utilizar documentos o necesitamos dar nuestros DNIs. Es todo un entramado de preguntas y justificaciones y miedo que han hecho que muchos no hayan querido participar. Muchas gracias, Fátima. Gracias. Claro, que es muy interesante lo que comentas. Luego lo acabamos de socializar esas conclusiones. Y Dagmari nos sí, da una palabra. Sí, buenos días. Yo primero que nada también quiero agradecer a las más de 120 organizaciones que han rellenado el formulario. No se escucha, ¿no? Yo no quería. ¿Sí? ¿Sí se escucha ahora? Ah, vale. Ajá, ahora como. Ok. Sí, que quiero agradecer a las organizaciones y colectivas que han rellenado el formulario, porque sabemos cómo trabajamos, porque yo lo rellené el último día, o sea que es así. Entonces, es importante agradecer y sabemos que van a seguir llegando, pero es cierto que el trabajo que hay que hacer es un trabajo de red muy, muy sensible. A mí se me encargó trabajar fuera del territorio, especialmente en Andalucía. Yo vivo en Almería ahora, pero yo estoy recién llegada al territorio y los territorios son difíciles de trabajar. Uh-huh. Y también yo trabajo desde una posición de respeto, ¿no? De empezar a acercarme y ver qué va a pasar. Y nos hemos acercado poco a poco, pero debo decir que cuando surgió, venga, Andalucía, vamos a ver qué podemos hacer. Los contactos que tuve, por ahí está Ruth, que me echó una mano y me pasó su agenda y me dijo, contacta, llámalos. Y es un tema de si te responden, las compañeras que te conocen son sumamente abiertas, pero es cierto que quienes no te conocen, y aquí también vemos como un concepto ampliado de cultura, ¿no? Que ellos ya lo venían trabajando de no pueden ser solo organizaciones culturales, porque la identidad cultural se muestra en la comida, en la religión, dependiendo de qué comunidad. La comunidad que vive en Andalucía no es tampoco la con la que yo estoy acostumbrada a trabajar, que es la procedente de Avialala y el Caribe. Entonces, es distinta, los códigos son distintos, las maneras de llegar son distintas y se necesita también otro trabajo para generar confianza, ¿no? Que es ese trabajo que tiene haciendo Shiro desde hace mucho tiempo, que yo he hecho en Madrid, pero que, claro, hay que un territorio nuevo requiere nuevos retos y nuevas aproximaciones. Pero lo que nos llamó la atención en estas las bases de datos que generamos, decidimos también a abrirlo a organizaciones de personas migrantes que se unen muchas veces no por la cultura está, pero no es lo principal es ayudarse, ¿no? Generar apoyo mutuo. Sobre todo en el área de Almería, con las que pude hablar más cercanamente, y ya estaban también cansadas. Había algunas organizaciones que me decían, pero es que eso ya me lo han contado muchas veces, que yo tengo 30 años trabajando, otra vez viene alguien a decirme, y yo le decía, ¿en serio? Una cartografía cultural, que somos comunidad, que somos parte. Entonces, fue interesante entablar ese reto de hablar y también pensar que cuántas veces no han instrumentalizado a nuestras comunidades, no han utilizado porque otra organización, tal vez una ONG, tiene un dinero y los utiliza y los quiere para la foto. Entonces, genera confianza, desconfianza, ¿no? Yo a muchos les he dicho, no lo rellenéis, ¿eh? Si no queréis y no rellenéis, yo cuando vuelva de esto os voy a visitar, os vamos a hacer un trabajo, y creo que eso es uno de lo que hablaremos después, ¿no? De qué hay que hacer. Es difícil entrar a los territorios y estamos muy centralizados todos, pero desterritorializar, o sea, descentralizar, ¿no? La cultura, que es un poco el proceso que se está haciendo, es importante para
realmente generar un mapa, una cartografía más real, ¿no? De esa diversidad y sobre todo de esa acción que esa autoorganización genera en cada uno de los territorios. Yo creo que va a ser vital, ¿no? Porque cómo eso revitaliza el ecosistema cultural en general del Estado español. Entonces es muy importante hacerlo. Sí, ¿no? Y ahora, bueno, principalmente íbamos a plantear algunas ideas de futuro, ¿no? Porque realmente esto es una cartografía que está viva, que todavía hace falta, muchas organizaciones que formen parte, ¿no?, de esta cartografía, pero también nos hemos encontrado con esos límites, ¿no? Lo que planteaba un poco Fátima, ¿no? En plan, ¿cómo vas a rellenar un formulario que te está enviando el Ministerio de Cultura mientras el Ministerio de Interior está protegiendo a tu comunidad? O sea, es imposible. O sea, realmente esa confianza institucional se tiene que ir construyendo poco a poco y realmente dialogando para ver cómo también desde esta parte se hace frente a esas violencias estructurales, ¿no?, que están radicadas en el racismo institucional. Entonces planteábamos cómo de alguna manera construir esa confianza, si se puede construir una confianza institucional y principalmente yendo a pensar sobre la necesidad de que esto no se quede en una cartografía, en un sitio virtual y ya está, sino que realmente sirva para que se transforme en política pública. O sea, una política pública con perspectiva antirracista, en la cual el tejido cultural que estamos viendo aquí, que está vivo y que todavía falta mucha gente, de alguna manera tenga recursos para poder, digamos, seguir creciendo y seguir activando procesos comunitarios. Sí. Sí, yo una de las cosas que también decíamos es trabajar los territorios. Entonces, es cierto que tenemos que desplazarnos o generar comités, generar espacios que podamos hablar. Yo que estoy en Andalucía, ya he conectado con compañeras de Málaga, de aquí de Sevilla. Entonces, poder generar también una red, porque red de redes es lo que nos funciona en nuestro caso, e ir conectándonos, y también tenemos que ir a trabajar, ¿no?, con las, a verlos, hablarlos. Como, claro, es mucho más fácil hacerlo en las ciudades. Es mucho más fácil encontrarnos, bueno, y ahora que ya tenemos espacio, ¿no?, hasta la parcería, hasta periferia, o sea, si ya tenemos estos espacios, ya nos encontramos ahí. Pero, ¿qué pasa cuando no hay espacios, no? ¿Qué pasa cuando no está? Tenemos que movernos nosotras, las que, digamos, estamos también en una posición de privilegio y que también nos interesa porque queremos que tengan esa conexión, ¿no? Yo llego a un territorio y yo quiero, como, estoy contando este encuentro desde agosto a todo el mundo. La gente muchas veces no me entiende, digo, hay que hacerlo, en Almería me refiero. Y es importante seguir haciéndolo y acercarnos y ver cómo podemos conectar y cómo podemos generar redes, cómo podemos apoyarnos. Y yo también siempre creo en la empleabilidad, ¿no? O sea, también nosotros queremos que la cartografía, nos pasa con la cartografía de Madrid, ¿no? El mapa no es el territorio, si la cartografía no está viva, que cómo puede funcionar y revisar cómo también se puede hablar con administraciones públicas, también para temas de contratación, de programación, que los programadores puedan ver que ahí hay, que tal vez también, que sí, que si tienen dinero y pueden traer a alguien de Islas Baleares o de Canarias, cuando se inscriban más, es genial, pero que también en su territorio pueden contratar profesionales, artistas, talleristas, etcétera, que forman parte de organizaciones que pueden facilitar. Entonces, para la comunidad, la empleabilidad, el poder generar y vivir de esto es importante. Yo siempre intento señalarlo porque es vital para nosotras, ¿no?, y para todas, ¿no? Sí, yo creo que ahí, para añadir un poco a lo que está comentando Dagmar, y también es que pienso que varias personas me hicieron la pregunta de qué se iba a hacer con esos datos. Eso es. ¿Dónde iban a terminar esos datos? Si íbamos a tener acceso posteriormente a esos datos, o si eso, pues entonces ya se quedaba en el ministerio con esos datos. Eso a su vez me decía preguntarme que cuál era el compromiso institucional, ¿sabes?, del ministerio para con estas colectividades que, como vimos, llevan muchísimos años aportando al tejido cultural español desde diferentes comunidades autónomas. Entonces yo creo que igual esta es una oportunidad, ¿sabes?, para imaginar, no solamente entre nosotros, que somos una comunidad que muchos nos conocemos entre nosotros, pero para imaginar tal vez junto al ministerio qué forma va a tomar ese compromiso, cómo se va a materializar en diferentes plazos también. Yo creo que sí que tenemos que sentarnos a analizar ahora los datos de forma pormenorizada y ver qué otra información nos dan, qué herramientas de crítica y análisis nos dan para pensar la investigación en otros plazos, pero también cómo se va a hacer política pública que incida de forma inmediata en cómo estamos trabajando también. Yo creo que sí, que ahora toca escuchándoos, ¿no? Era un poco lo que queríamos también de este ejercicio casi indirecto de compartir vuestra percepción
en torno a la validez de la herramienta, la oportunidad, ¿no? Que toca explicarla muy bien, ¿no? Y creo que, ¿no? Que aquí tenemos claro que esa idea de crear comunidad, de crear puentes y enlaces para, entre agentes, de visibilizar, de, ¿no? De que sirva también una fuente de investigación, pero sobre todo esa incidencia pública, política de esta herramienta. Entonces creo que nos toca clarificar cuáles son los criterios, cuál es el formato de esa cartografía. No es un censo, no tiene una pretensión totalizadora, sino que es una herramienta que queremos explicar qué visión tenemos, qué utilidad le vemos, y cuando las iniciativas sientan que eso es útil, creo que querrán participar de ello, si no, tampoco tendría sentido. O sea, que tenemos que hacer incidencia en la utilidad que le vemos. Y luego, ¿no? Salía mucho el tema de la confianza, ¿no? Y la desconfianza que genera la institución. Entonces, también tenemos que ser claros en ese mensaje. Bueno, nosotros somos el Ministerio de Cultura, somos una pata, de hecho, pequeña dentro de una gran institución como es el Ministerio de Cultura, pero tenemos también una plataforma y una herramienta. Entonces, siendo, creo que, honestos con esas líneas, a dónde podemos llegar, explicar la cartografía, cómo se va a conformar, y tenemos ahí el ejemplo de la cartografía de cultura y ruralidades, que es un conocimiento compartido, no es algo que patrimonialice solo la institución, porque, como digo, es una herramienta que pretende que comparte todos los datos, ¿no? Que eso creo que lo enriquece y que puede ayudar a generar esa confianza, pero también vemos que para generar esa confianza necesitamos ir de los agentes que conocéis el tejido y conocéis también la institución y que podéis hacer ese trabajo de mediación que para nosotros es muy difícil que podamos llegar a alcanzarlo. Entonces yo creo que era un ejercicio inicial que queríamos escucharos. Veíamos la cuestión de la confianza que ha salido, que lo ha explicado Fátima, y que se entiende muy bien el origen. También la cuestión de la idea de cultura que tenemos, ¿no? Que es una idea de cultura muy, muy concreta y que otras comunidades lo perciben de manera diferente, ¿no? Que tiene que ver, pues, con el culto religioso, también lo explicaba Fátima, o con la educación, o crear espacios también de reconocerse y que a lo mejor se alejan de los proyectos que dentro de cultura y ciudadanía tendríamos. Entonces yo creo que es un ejercicio de reflexión que también tenemos que hacer una vez, ¿no? Acabe el encuentro, lo que hemos dicho de reunirnos. Y analizar todos esos vectores para que esa comunicación sea clara. Yo creo que la cartografía es algo que no se ha pensado solo para el encuentro, sino que tiene que tener, bueno, la ha salido también esta idea durante mucho tiempo, una idea de continuidad, y ahí estamos en ello. Yo creo que ahora también, si no sé si queréis añadir algo, si queréis que añadamos también un par de comentarios, y luego al público, por también si queréis aportar. No, sí, al público ya directamente. Vale. No, pero me acordé una cosa que decíamos ayer en la reunión, el tema de la traducción, ¿no? Claro, necesitamos tener herramientas que podamos comunicarnos directamente con las comunidades en sus idiomas originales cuando no son el español. Entonces, eso también creo que es importante tenerlo en cuenta, que tenemos... Es complejo, entonces tenemos que tener herramientas para... O sea, Shiro traducía y hacía ese puente, ese de hermeneuta, ¿no? Un poco para... Pero claro, tenemos que revisarlo, que se puedan tener esos recursos o esa facilidad o el material para que también se llegue directamente, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que, otra vez, para añadir a lo que está diciendo Danmari, aprovechando también que abre esa puerta, creo que... A ver, el desarrollo de la cartografía implica en sí mismo la producción de una red, ¿sabes? Entonces, pues esto no es solamente, aunque esto se vaya a almacenar en algún lado como una colección de datos, ¿sabes? Esto demanda de un ejercicio de construcción de red. Entonces, yo creo que hay una cuestión ahí de responsabilidad y cuidado también en la medida en la que se está llevando a cabo este ejercicio, ¿sabes? Entonces, por eso es que yo sigo como pensando en, ¿sabes? What's coming next, ¿sabes? Y bueno, nada, ahí. Sí, yo quiero añadir una cosa también. Ayer también estuvimos hablando, ¿no? De en el proceso de nosotros, ese equipo de trabajo, haciendo, preguntando diferentes sitios, territorios, qué colectivos hay. De hecho, ese propio proceso ya genera semillas de ganas, de deseo de crear nuevos colectivos también. Esto también yo como siento, ¿no? Esa energía de el proceso de nombrar o el proceso de recoger los datos ya sembrando nuevos deseos. Y eso también es muy importante. Y cuestionando propio forma de cómo nombramos, cómo categorizamos, cómo clasificamos, eso también es un ejercicio interno importante también. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna aportación que queráis hacer desde el público. Creo que por allí. Por ahí. Así. Creo que el micro está en camino. Igual que pongan a Fátima en el pantalla, sí, ¿no? Si nos podéis poner a Fátima poner también a Fátima, en pantalla. Súper importante. Hola, soy Juan. Ya nos conocemos todos, pero por lo que no me veáis, ¿no? Antes de ser ilustrador y estas cosas, he trabajado bastante en el mundo digital,
en la creación de productos digitales. Entonces, estáis mencionando varias veces bastante qué se va a hacer con esos datos, tenemos que reposarlo y tal. Entonces, y que no se sabía dónde iba a ir, pero que hay que seguir construyendo. Entonces, claro, yo aquí algo que veo clarísimo es crear un índex público de esto, porque los colectivos entre sí, en Madrid nos conocemos todos, pero ya en las provincias no se conoce nadie. Y ya habéis comentado, el salir fuera, no conozco esta red, no conozco a estas personas. Y además, no todos los colectivos tienen el posicionamiento SEO o tienen las capacidades de poderse crear una web que esté bien posicionada en Google para yo decir, colectivo chino en Sevilla. No sale. Entonces, claro, que se destinen medios para crear un producto sólido, digital, que sea público, mobile friendly, bien posicionado, traducido a varios idiomas, es entre las líneas de lo que habéis dicho. La ejecución para mí es esa, como diseñadora de producto, ¿no? Algo que tú puedas acceder en tu móvil, que sea fácil, que no dependamos de Instagram, o sea, del señor de Meta, para poder conectarnos entre nosotros y poner eso en la red que une todo ese tejido que habéis hecho de ese trabajo y que no quede en un Excel. Porque yo he visto Google Form, he trabajado con Google Form y ahora se queda en Excel y hay que escribir email uno por uno. Es que no tiene sentido. La cosa es que todas las poblaciones tengan acceso a la información de contacto de una forma segura y bien posicionado en Google. Porque el mejor lugar para esconder un cadáver es en la página de Google. Entonces, todo eso requiere trabajo. Esto es verdad, lo decimos. Sí. La de mi página 2. Vamos, long story short, un index público bien hecho, que todos esos datos estén recogidos allí y que a los colectivos no les suponga trabajo, ¿no? Sino que se haya hecho, que lo haga una agencia o X, que te sepa hacer esto, porque no puede ser que cada colectivo tenga que hacer activismo, arte, no sé cuánto, más la página web, más posicionante el Google, más redes sociales, es muchísimo. Sí, este trabajo ya está aquí. Sí. Ahí por responderte, Juan, que desde Cultura y Ciudadanía tenemos las dos cartografías que son visibles. Es una cartografía, tenemos una página web que se llama Cartografía, Cultura y Ciudadanía, donde están volcados todos los proyectos, donde está pues una ficha, que es un poco el encargo también que hemos hecho, ¿no? Una ficha de básica descripción con los enlaces a las páginas web, cuando han intervenido en los formatos de Cultura y Ciudadanía con las presentaciones y luego con unas herramientas de búsqueda que tú puedes navegar de manera territorial a través de ver qué está ocurriendo en Andalucía, qué proyectos están en Andalucía, o sea, es un mapa diseñado ad hoc, o también con una nube de conceptos, pues por si te interesa la mediación o las artes escénicas, qué proyectos han participado. La cartografía de Cultura y Ciudadanía tiene una página propia y un software propio. La cartografía de Cultura y Realidades sí que hemos optado por utilizar Google y de momento está albergada en Google. Es una herramienta que es consultable también y está en nuestra página web y se puede navegar y manejar. La idea que teníamos con esta cartografía era empezarla también con Google, hacer esa cartografía de ubicarlo en el espacio y poder tener esa información, como te digo, ficha, enlaces y que sea fácil consultar la información. Y la reflexión que tenemos que hacer a nivel de display es si eso lo llegamos a fundir en una única cartografía, bueno, claro. Si querer generar otra herramienta o quedarnos ahí. Algo súper importante tener que hacer eso. Ministerialmente, o sea, las páginas web tienen más lentitud a la hora de desarrollarse. Esto lo digo como crítica, no en plan mal, sino, jope, lo del tema, yo no es posible que trabaje con la Brigada de Policía de Diversidad de Madrid y les tenga que decir, no hagáis un PDF de 120 páginas que nadie se va a leer. Nadie se lo va a leer. Y yo, perdona que se lo diga a la jefa, ¿no? Pero en la era de la inmediatez, la hora de cómo presentas esa información es importante, la inmediatez y el shortcut. Tú no puedes, pues eso, 120 páginas, PDF, que no sea interactivo, ¿no? Entonces esas cosas hay que meter a un diseñador y a un diseñador de experiencias para ver cómo se comporta la gente y cómo busca, ¿no? Y las casuísticas que mis compañeros han puesto, ¿no? Vas a buscar primero, a lo mejor si en primera página solo está en español, ya alguien chino dice, pues ya no me meto, chao. Sin embargo, si en la página landing de caída tienes cuatro cajas que están en cuatro idiomas diferentes, le va a dar otro feeling. Bueno, consejo, que la ley me ha pedido. Gracias. Muchas gracias.
al equipo. Estoy apuntando todo aquí. Las páginas institucionales son una batalla que esto le pediré a mis compañeros luego que lo corten cuando se suba. Pero la cartografía la hemos sacado de esa página infernal institucional del ministerio y se ha diseñado ad hoc y bueno, creo que está un poco en esa línea. Nos falta la parte del idioma, eso sí que es algo pendiente. ¿Qué hago yo? Creo que hay dos preguntas más por allí. Bueno, primero me parece un trabajo súper importante el que están haciendo y tenía una pregunta, o sea, han mostrado como la tarta del territorio, ¿no? Como hay claramente, digamos, unas asimetrías en territorios, ¿no? Un Madrid muy sobrerepresentado, Barcelona, lo sabemos, pero también tenía una pregunta a nivel, digamos, también más territorial urbano, por ejemplo, si estaban cartografiando también. ¿Qué pasa también con el espacio de la ciudad? La ciudad nos está expulsando y está expulsando a unos cuerpos más que a otros, lo sabemos, ¿no? ¿Y cuáles son esos espacios de la cultura, ¿no? ¿Y cómo se puede también cartografiar, también pensando en esto que comentabas de políticas públicas, o sea, si se trata de que esto se convierta en políticas públicas, pues incluso también a nivel no solo cuantitativo, sino cualitativo, cuáles son los espacios de la cultura, ¿no? Están surgiendo estos espacios de la cultura fundamentales, pero también para muchos es la vivienda, por ejemplo, es en su casa, en su ordenador, en unas situaciones muy precarias. Creo que mapear también eso justo a los restaurantes y otros lugares también como no expresamente entendidos como culturales y a partir de ahí ver también una serie de carencias, en qué lugares, qué desplazamiento, en qué lugares no se está, en qué lugares se está, ¿no? Creo que es una tarea que sería fundamental, ¿no? También para generar unos urbanismos antirracistas, ¿no? ¿Cómo poner en la agenda un nuevo urbanismo antirracista que cambie la política urbana también, incluso también de la vivienda, que creo que no se puede disociar también de la construcción de cultura, ¿no? Tal y como la estamos haciendo muchas, ¿no? Nadie quiere responder a eso. Y como comentábamos, o sea, todavía tenemos que analizar gran parte de los datos, pero una de las cosas que sí recogimos fue las direcciones y los códigos postales. Sí, pedimos barrio y código postal, sí, para en el ejercicio de localizar también dónde se concentra también, sí, pues la actividad, sí, y un poco pues pensar la comunidad también de forma pormenorizada, cada comunidad autónoma. O sea, igual si están en la ciudad o si están afuera también en la ruralidad, ¿sabes? Un poco también para ver, ¿sabes?, hasta a qué alcance tuvimos. También, sí, a largo plazo, ¿sabes? Hasta dónde llega la red, pero también para pensar críticamente, ¿sabes? El efecto tal vez de la gentrificación que está desplazando a un montón de personas migrantes de barrios en los que han estado allí por años. A ver. Gracias, Diego. Creo que simplemente que esto, que estas herramientas también más cualitativas como la fotografía, como hablabas, ¿no?, para entender realmente no solamente en qué lugar, sino en qué condiciones muchas veces se trabaja, ¿no? Que creo que real, ¿no?, si necesitamos cuerpos y lugares donde estar, creo que sería también como entrar como en un nivel también cuantitativo, ¿no? Y creo que a nivel de política pública puede ser algo de utilidad. Sí, hay oportunidad. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Allá atrás está también, allá hay otra también. Ahí, mira, aquí hay una. Varias hay preguntas. Una, allá atrás hay una. Las dos. Sí. Tres minutos. Sí. Sí, ah, ella la tenía hace tiempo. Ceder, que yo lo puedo robar tiempo. Sí. También ahí la tenía. Tenemos una allí y luego acabamos contigo, ¿te parece? Xian, una chica ahí también la tenía antes, sí, hace rato. Pues eso, intentamos ser un poco breves, que sabéis que aquí nos traen firmes. Tres minutos. Venga, pues creo que está el micrófono por allí. Ya ha pasado de ahí. Ya ha pasado. Bueno, decía Dagmari ahora que Xiao hacía un poco de hermenauta en contra para hacer justicia hermenéutica. Yo pregunto, ¿esta cartografía ha sido propiciada por este encuentro? Segundo, si ustedes ya en el ministerio tienen una cartografía amplia de colectivas, ¿por qué fue necesaria hacer esta cartografía? Dos, que si convocar esta cartografía entra dentro del aspecto del tokenismo, ¿no? Vamos a llamar una cartografía como para tenernos presente. Y si ustedes van a ser realmente contrapeso a esa violencia epistémica que abraza la injusticia hermenéutica y harán justicia hermenéutica dando todas las herramientas para eso que acaba de decir Gaspacho Agridulce. No, va a ser posible
posible tener esto visible en algún espacio, o esto solo ha sido poner a los compañeros a trabajar para venir aquí, porque no entiendo, si ustedes tienen una base de datos, ¿para qué hicieron ellos estas, no? Claro, ahí esta cartografía surge en este encuentro porque, y Dagmari lo decía en el segundo encuentro, ¿dónde están las personas racializadas? Realmente el encuentro llevaba 7 años, 7 ediciones, y las iniciativas racializadas de personas racializadas migrantes no estaban suficientemente representadas o no en equiparación con la representatividad social que tenían. Con lo cual, de alguna manera, el origen de este encuentro, lo que se explicó era, vamos a poner en el foco algo que ha estado fuera del encuentro Cultura y Ciudadanía. Por la manera que tenemos de concebir el encuentro es con un comité asesor que habéis conocido y con esa convocatoria de proyectos. Lo que vimos con la convocatoria de proyectos, que se presentaron más de 125 iniciativas, es que veíamos que no estábamos llegando a determinadas comunidades, que nuestros canales de comunicación al final de Cultura y Ciudadanía no llegaban. Con lo cual, fueron esos dos aspectos de, tradicionalmente, pues hay un espectro que se ha quedado fuera, y cuando hemos hecho este encuentro con la convocatoria vemos también que tenemos dificultades de acceso. Entonces yo creo que hacer esa cartografía evidencia, como lo hemos hecho con Cultura y Ruralidades, que había una necesidad, la evidencia. Luego el futuro será que eso se fusione, ¿no? La idea que tenemos es, bueno, hemos creado ese espacio Cultura y Ruralidades porque creemos que es pertinente que esté en el foco del debate. Creemos ahora que es pertinente crear esto porque no ha estado hasta ahora. Y esa herramienta sí que está pensada. Como están las cartografías, que si entras en nuestra página web son de consulta, esta está en proceso, todavía no está accesible la información, pero obviamente el objetivo es esa información. Nosotros no vamos a hacer mucho más con ella que socializarla para que esté disponible y para que se puedan crear esas redes. Y luego, por contestar a la última pregunta, yo creo que sí, que esa incidencia está detrás del origen de este encuentro, de esta cartografía que queremos poner en la agenda pública dentro de nuestras limitaciones como espacio, que hay todo un sector creativo de personas migrantes y racializadas que tiene un peso que tiene que tener más espacio en el ámbito público. Acabas de decir algo. Hace 7 años se está haciendo este encuentro, la comunidad migrante no estaba dentro del espectro cultural, haciendo cultura y teniendo ustedes representantes racializados dentro de los contextos políticos, públicos, y nosotros como sujetos políticos siempre protestando, aunque no salimos en las noticias, ¿no? Entonces, yo creo y exijo desde aquí, como cuerpo político activo dentro de este sistema social, que no esperen 7 años más para volvernos a reunir, porque puede que nos muramos en el proceso, y que haya un encuentro específico para comunidad migrante y racializada que gire en torno a la cartografía. Y que, como ha dicho, necesitamos una escena válida. Nos han traído aquí 3 días, perfecto, nos pagan el hotel, perfecto. Si no hubiéramos venido aquí a trabajar, seguramente estaríamos sentados frente a nuestros ordenadores buscándonos la vida y moliendo vidrio con el pecho. Pero indistintamente del esfuerzo que han puesto todos los comisarios aquí, nos han faltado cosas. Nos han faltado muchas cosas. Y es tarde, porque Yo Soy el Otro hice una cartografía en Madrid y ella viene aquí como Yo Soy el Otro. Pero esa cartografía ya debiera estar expuesta dentro de los espacios suyos y no esperar a que tengamos que hacer un encuentro de esto a puertas de una política, que es la que lo mueve, porque hay elecciones el 14 de mayo. Si quedan recursos antes del 14 de mayo, se los tienen que gastar. Son dineros de destinación específica. Convóquenos a un encuentro de cartografías y realmente pónganos en escena, porque Espacio Afro está en Madrid padeciendo para salir adelante. Eso también tiene que salir en la cartografía. Tenemos a un compañero musulmán que ahora mismo está siendo abatido. Tenemos a espacios como los nuestros que están intentando hacer contrapeso dentro de esta cartografía a la violencia que gira en torno a las epistemes y que no se ha hablado aquí en este contexto, que tiene que ver con el mainstream. Ustedes nos han sacado de nuestros agujeros negros y nos han traído hoy para ponernos aquí en escena. Pues esperemos que esto tenga un segundo capítulo y no sea 7 años después. Y abrazo también el hecho de que esta cartografía los compañeros la han hecho en 8 días, 10, 15, 20, un mes, cuando se ha convocado esto. Pero dentro de las ruralitas, donde va Lucía en Bomio, como dice, aquí en Sevilla, en Málaga, hay gente que también debiera estar aquí. Las cartografías no son de un encuentro. Y espero que en 7 años, ojalá haya 7 años para el otro encuentro, pero que en esos 7 años se esté trabajando. No somos micos de feria. No lo somos. Lo siento mucho. La gente dirá, no, es que vienen aquí, los traen y todavía se siguen quejando. Y espero esto no lo corten del mainstream ahora y que cuando vayamos a rever el video no aparezca. Porque yo soy de las que piensa y opina que hay que hablar. Estamos mamados de que ustedes nos traigan y nos expongan siempre en un encuentro. Sí, señores, ¿dónde está la gente blanca aquí?
Señores, estamos siendo los mismos, como dice mi marido anoche, cuando le mando una foto para cenar. Los mismos, las mismas, les mismes y les mismis. Que no les metan los dedos en la boca. Aquí debiera haber más gente que los mismos colectivos escuchándonos, porque ya nosotros nos conocemos. Queremos que nos conozcan afuera. Y esta cartografía tan importante, tan simbólica en este momento, porque es ahora un ejercicio simbólico, representa lo que nosotros somos. Y yo no quiero aparecer en una cartografía en la que se me tenga como un mino para que aparecer allí. Miren, voy a decirlo y voy a terminar porque es que me extiendo, yo soy muy apasionada. Han traído aquí a Cooperación Internacional a decirnos, mire, pero para tú acceder a un recurso tienes que tener 2 años de antigüedad, un CIF, la abuela tiene que aportar el registro civil, la mamá, tienes que conseguirte un socio europeo. Coño, si fuera por ustedes yo no publico un libro. Espacio Afro no estuviera existiendo y tiene que ir a todas las ferias de Madrid para poder pagar el arriendo. Facilítennos, en vez de gastarse la plata en traernos a hacer fiesta, facilítennos el trabajo y dennos los recursos, que la evidencia está en el ejercicio de los espacios. Ya está bueno de tanta mamonada, señor Vizeta. Señor ministro, señores del Ministerio de Cultura, no es cada 7 años, es todos los putos días, porque existimos, coño. Ya está bien. Lo siento. Sí, ni lo hemos oído y se va a quedar y queda pertinente. Gracias, vamos a cerrar aquí que nos hemos pasado de tiempo, pero aquí estamos para seguir conversando. Muchas gracias a todos, sobre todo a los. Gracias. Bien.